decimos que el tango hoy está de luto, no nos equivocamos. Ese grandote simpático que deleitó el tango argentino por el mundo, que nunca quiso salir de sus mataderos, digamos que termina con el gran personaje porteño, ¿no? El último personaje porteño, porque era un tipazo, ¿no? Sí, la verdad que sí, era, no sé cómo expresarlo, pero era para todo el mundo, era un hombre buenísimo. No, él no medía una gente con la otra, para todos era igual. Sí, nos contaban que él decía, yo no soy millonario, pero sí multimillonario en amigos. En amigos, sí, en amigos, multimillonario. Sí, mi casa estaba las puertas abiertas para todo el mundo. Y tanto como un actor como Robert Duvall, que... Duvall, sí. Ahora cuando se entere, mucha gente de Estados Unidos que hemos dejado amigos, sí. Él sufrió mucho, le contaba recién con la pérdida de Minguito. Le agarró mucha depresión. Después con este señor Cupo también, que eran muy amigos. Entonces ella venía con muchas depresiones, una tras de otra. Y era un hombre que no se cuidaba, porque el cigarrillo no le podía faltar. Fumaba bárbaro, ¿no? Cualquier cantidad. Y ahora tuvo un problemita con una inyección en una pierna y estuvo un mes y medio en la cama y era desastroso lo que fumaba. No le podíamos sacar cigarrillo. Y nos contaba incluso que ayer, estando internado, le pedía al médico que... No, le decía, tráeme un sándwich de queso y jamón y, sí. Y déjame unos cigarrillos. Y déjame unos cigarrillos, sí, sí, sí. Después fue el esposo de María Garay también, dice, negro, déjame unos cigarrillos. Voy yo, me dice, no tengo, ¿qué no vas a tener? Me dice. Dice, vos porque me tiraste acá y me quieres dejar. No, no te quiero dejar. Te dejo acá para salvarte, le digo. El cigarrillo no, le digo. Y medio se enojó conmigo, esa es la pena que tengo. Que se enojó conmigo por un cigarrillo. Y no lo vi más. Hace 30 años que le estoy pidiendo la vida. Al lado de 30 años. 30. Hacía un tiempo que... Decía que no tenía más ganas de vivir. Y le había agarrado como un bajón bastante. Y no por nada, porque gracias a Dios nosotros le hemos pasado muy mal. Y ahora estamos pasando bien, teníamos mucho trabajo. Y no sé lo que le estaba pasando, porque no le faltaba nada. Cariño de los hijos, de los nietos, de todos. De todos. Pero no sé lo que tenía. Ya le digo, tenía un bajón muy grande con lo de Mingo y con lo de Cupo. Le agarró como... Entonces le había agarrado como que no quería más vivir. ¿Me da simplemente una definición de papá? Fue lo más grande que hubo. Pienso que no hay nada más para dejar. Era un viejo de primera, ¿no? Muy de primera. Yo hablaba todos los días con él. O estoy terminando el tango para vos, Virulazo.